Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo video de Eligiendo mi destino en moto. Perdón, sí. La producción está presente. Bien, tema de hoy es alarma en la moto, ¿sí o no? La alarma que usa Eligiendo mi destino en moto es una Positron Tubo Blocks FX330. Esta es la alarma que... Que nos hizo doler la cabeza. Sí, nos hizo doler la cabeza. Y bueno, vamos a hablar un poco de este tema. Así podemos compartir nuestra experiencia y la experiencia de algunas personas más que nos han dejado algunos comentarios en las redes sociales. Muchas gracias a todos por los comentarios, que los vamos a leer y los vamos a compartir con todos ustedes. Así, si a alguien le sirve el tip, puede ser el que demos nosotros sobre nuestra experiencia o el que brindaron nuestros colegas. Siempre aclarando que nosotros teníamos la alarma desde el momento cero, cuando se compró la moto, desde el momento cero, hace 4 años ya. Y para esta función que vamos a realizar de viajar, no nos sirve. Porque nos puede dejar en pata. Puede ser. En rueda. Puede que no. No en pata, en rueda. La opinión de las personas que nos dejaron en redes sociales, como por ejemplo, nos dejaron opiniones donde... ¡En Facebook! Perfecto, vamos a leer... Esto lo hice yo. Vamos a leer los comentarios que nos dejaron en Facebook. Sí. El Juan del Tano Taberna nos puso alarma en la moto, si no, sí. Pero no nos dijo por qué sí. Pero bueno, tenemos personas a favor de la alarma en la moto. Pablo Massa nos puso sí. También no nos dejó el por qué. Emiliano Zuliani. No está de más, pero sí deben saber de antemano la forma de anularla manualmente, aunque no sepan mucho de electricidad, hacerse un pequeño plano de cómo anularla, los cortes falsos. Así que bueno, muchas gracias al Tano Taberna, le mandamos un abrazo, a Pablo Massa, a Emiliano Zuliani, también le mandamos un fuerte abrazo, gracias por sumar sus comentarios. Pablo Andino. No, alarma en la moto no, tuve una Positron en una bis y en una beta. Se activaba sola un montón de veces, la llevé a que la controlen y ahora en una Versys le coloqué la X28 y hizo pelota la batería. Así que candado y a rezar nomás. Bueno, Pablo Andino, gracias por tu comentario. Coincidimos en lo del candado, ¿no? Estamos de acuerdo. Totalmente. Javier Alejandro Tedesco, nunca alarma. Si te la van a robar con alarma o sin ella, te la roban igual. Gracias, Javier, por tu comentario. Pedro Guzzi, yo la he llevado y al final la quité. Da más problema que otra cosa. Lo mejor es un buen antirrobo. Así que alarma, no. Vamos todos por el no, ¿eh? Pedro, un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu comentario. Fede Leonardi, no. Por seguridad le meto un traba U y una linga. Momentos que está por mucho tiempo sola... Le pongo las dos y listo. Saludos. Bueno, gracias Fede Leonardi. Orosus Ariel. No, traba disco con alarma. Por algo salieron y revolucionaron el mercado en seguridad antirrobo. Gracias Ariel por tu comentario. Es verdad, cuando salieron los traba disco con alarma se vendieron un montón. Fue como un boom. Funcionan muy bien. Y vamos a ir por eso. Es súper sencillo, lo pones en el... En el disco y ya está. Charlie Darío Ruarte, sí, yo tengo una X28 y anda perfecto. Buenísimo. Buenísimo por vos. Ahora cuando terminamos. Te bendecimos que te haya ido bien. Cuando terminemos de leer los comentarios que nos dejaron, vamos a dar nuestra opinión. Perfecto. Oscar Castillo, mejor un GPS. Zul Mesa le responde a Oscar. Buena idea la de un GPS. Así, bueno, gracias Oscar, gracias Azul. Guillermo Echeverría, no, es para problemas. En el sistema eléctrico, trabadisco y o pitón, Positron es la peor basura que me han instalado en la moto. Bueno, gracias Guillermo Echeverría por tu comentario. Juan Manuel González Sugasti, mirá, prefiero pagar un buen seguro contra robo y o dejarla tirada en cualquier lado. Pero bueno, quizás pienso eso porque nunca me robaron una moto. Abrazo y buenos vientos y a no dejarla. Juan Manuel, nosotros tenemos también un muy buen seguro que la tenemos desde el momento cero.
Sí, cambiamos de seguro en realidad. Teníamos triunfos seguros al principio, sí, durante dos pero años. Pero siempre fue el Power, o sea, como el que... Sí, habíamos contratado la versión full. Sí. Y ahora tenemos ATM. Exacto. Leroy Ramírez, sí, pero no nos dejó el porqué. Claudio Alpela. Un candado con alarma y un cortacorriente escondido más entrada volante. Las alarmas pueden dejarte tirado sin chispa en el motor. Si se ponen en corto, te consumen la batería hasta dejarla en corto definitivo. Son propensas a problemas y más ustedes que pueden estar expuestos a mucha agua, polvo, arenilla. Mejor no. Y él es mecánico en FC Motorcycles en Villa Luzuriaga. Saludos. Bueno, gracias Claudio Alpela por tu comentario, esta opinión también suma un montón, la de un mecánico que ya ve las motos desde otro ángulo. Eso está bueno. Bueno, y esos han sido los comentarios que nos dejaron en Facebook. ¿Viste que son re lindos? Espectacular. Muy bueno. Bueno, pasamos a los comentarios de Instagram. Como no tenemos de Instagram, les aprovechamos para decir, si se quieren suscribir al canal de YouTube, bienvenidos. Perfecto. Nos encuentran como Eligiendo Mi Destino en Moto. Eligiendo Mi Destino en Moto, miren. Ahí, ¿ves? Tenemos. Pero sí, sí tenemos en YouTube. Sí. Bueno, vamos a los comentarios de Instagram. ¿Alarma, sí o no? ¿Sí o no, alarma? Helado en ruta. Yo no tengo alarma, pero creo que todo suma para estar más seguros. Yo tengo la traba de disco. Bueno, gracias Pelado en Ruta por tu comentario. Walu Motoviajero, sin dudarlo, a mí me salvó un New Titan cuando me lo robaron. Bueno. Entre la alarma de presencia que se les apagó a las pocas cuadras y aparte rastreo satelital que podía ver la ubicación en el teléfono, eso que tenía seguro contra todo riesgo, pero no quería otra moto, quería esa que tenía mucha historia. Claro, porque uno establece un vínculo con la moto y queremos esa. Después el Walu ha decidido venderla, así que esa la vendió y se compró una Suzuki GN125. También le puso la alarma X28 modelo M20 y rastreo satelital, aunque el GN es la moto menos robable que hay. Hay que cuidar las máquinas y más las que compartieron con nosotros kilómetros, anécdotas y momentos únicos. Para algunos son fierros, para otros parte de su vida. Saludos, gracias Walu Motoviajero. Muy interesante tu comentario y sí, la conexión con la moto es especial. Sí. Milena Sa, no, en algún momento sabe a dar problemas, así que mejor un buen candado de disco. Bueno, gracias Milena por tu comentario. Hasi Leo en dos ruedas, no, preferimos un buen seguro y ahorramos problemas con la batería. Y si te la dejan tirada, destrozada la moto, etcétera, etcétera, etcétera. Chicos de Haas y Leo en dos ruedas, un fuerte abrazo para ustedes. Ahí vimos que ya lanzaron sus remeras viajeras, así que éxitos en la ruta, buen camino. Están buenísimas las remeras y bueno, aprovechamos para nos dejaron un comentario y saludarlos también a ustedes, felicitarlos por lo que están haciendo. También Viajando en la Colorada le responde, tampoco te la paga el seguro si aparece la moto esté como esté. Bueno, gracias Viajando en la Colorada por tu comentario, de paso todos aprendemos y vamos sabiendo un poco lo que sucede. Tengámosle toda la onda positiva de que nos sucede esas cosas. Moto Pampa también nos deja un mensaje que dice: traba volante, olvídate, no sirve, y si tenés que hacer un mandado de dejar la moto por 5 minutos, es más cómodo dejarla con alarma que con una linga o candado. Sí, es verdad, ¿no? La alarma, clic clic y ya está. La mía es de presencia, es así. Siempre con una pila de repuesto para el llavero, nos pasó. Siempre para los que tienen alarma hay que llevar una pilita de repuesto. Sí. Y cuando la dejas en la calle, más para los oportunistas, si vienen y te meten caño, no queda otra. El sistema perfecto no existe. Eso nos dice Motopam. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas, muchísimas. Por dejar muchísimas sus comentarios, gracias. Tanto en Facebook como en Instagram. Y vamos a brindar nuestra opinión. Acá tenemos de nuevo la alarma Positron Duoloc FX330. La alarma que venía colocada en la moto Bajac NS200, tal cual salió de la agencia, venía con la alarma instalada. ¿Cómo estaba instalada la alarma, Luz? Malísima.
malísima como estaba instalada. No tenía ni siquiera botones como para decir, bueno, tocas un botón y podés desprogramar o lo que sea. Le faltaban cosas de lo que dice el manual que trae la alarma. Exactamente. No estaban instaladas. De hecho, acá en la caja están algunos de los cables. Exacto. Fue muy sencillo y yo, que no entendía nada, lo pude desarmar en 5 minutos, menos de 5 minutos. Segundo, fue sacar un cablecito encima que estaba ahí, a mano. Lo cual no quiere decir que la alarma sea mala ni esté mal construida. No. La alarma no es hermosa. Hablando de sí en la alarma, sino que la instalación, o miren sea, la lo persona que es la computadora o el circuito de la alarma es diminuto. Claro, no ocupa ningún espacio en la moto. Esta es la sirena. No sé, por ahí debe poner. Y este es el control remoto que viene con uno de repuesto. Y ya vienen con las pilas instaladas. Exacto. Y agradecer a las personas de Positron que cuando hemos tenido una duda nos han atendido de las mil maravillas. Así que gracias, Positron. Ahí en una de las mate charlas que si ustedes buscan, nosotros estábamos hablando del tema de las alarmas, que cuando cumplimos 100 suscriptores en, sí, en Facebook, perdón. ¿Facebook? ¿Qué? No, en YouTube. YouTube. Ay, estas redes. Ah. Bueno, en YouTube. Y explicamos un poco que teníamos esta dificultad. Nos pasó lo siguiente. Nosotros compramos la moto. Perfecto. Perfecto la alarma, todo. Nunca vimos cómo estaba instalada. La verdad, desarmamos y armamos la moto siempre, pero nunca verificamos cómo estaba instalada. Se nos termina en un año exacto clavado la batería del control. Era marca Panasonic. Panasonic. Se le queda, a partir de ese momento compramos una Panasonic y empezó a andar mal. Llamamos a Positron, nos dicen, primera cosa que nos aclararon para los que tengan esta alarma es si la pila tiene ese Sony o Panasonic, otra no sirve. No sirve. Hay no otras sirve. Marcas como Maxell y demás. No sirve. No sirve. Entonces le dije, ok, voy, busco, compré, en su momento teníamos Panasonic, después compramos otra versión japonesa. Maxell. No dio resultado. No dio resultado. Bueno, era un tema de pilas. Compramos Sony, andaba perfecto. Andaba perfecto. Hasta que empezó a andar de vuelta mal. Y sonaba, estábamos en plena ruta y si no mirábamos el tablero que estaba marcando, no nos dábamos cuenta que estaba sonando la alarma. Imagínense lo que andamos en ruta, los ruidos, no te ves. Con el casco menos escuchás si está sonando o no. Acá hay un cable que está pelado. No estaba soldado, ni con un terminal, ni nada. Así fue nada. Instalada la alarma en la agencia. Con los cables pelados. Sin terminales. Por eso fue tan fácil sacarla. Exacto. Solamente con la cinta heladora, así, como ven acá. Y los terminales que tienen son los que le pusimos nosotros. Porque cuando la empezamos a revisar, que empezó a tener problemas, dijimos, le cambiamos terminales y le empezamos a poner. Bueno, eso es una. Cambiamos la batería. Empezó a sonar. Íbamos y la única cosa que generaba era que si lo ponías arriba de un metal, sonaba y paraba la alarma. Se había roto el control remoto. Exacto. Llamamos a Positron, pedimos un repuesto. Llega el repuesto y la alarma vuelve a tener problemas. Exactamente. Así que tampoco era un tema de control remoto. No. Resulta que acá dentro de la alarma tiene unas, que nosotros ya lo habíamos explicado, unos cablecitos que dan de antena. Eso cuando se corta, se moja o lo que sea, deja de funcionar. Entonces automáticamente esto no sirve. Hay que pedir el reemplazo que se consigue. Positron tiene muchos distribuidores acá en Argentina y se consigue muy fácilmente. Exacto. Se puede comprar por Mercado Libre inclusive. Y anda perfecto. Ahí en el manual te explican cómo emparejar el control remoto. Tiene una configuración. Es muy sencilla, sí, la configuración. Sí, sí. Acá lo explica perfecto en el manual y al instante. Y de ahí no volvió a tener problemas. No. ¿Por qué retiramos la alarma nosotros? Porque vamos a hacer un viaje, una aventura. Y estar pensando en comprar una pila. Que la alarma esté activada, que esté desactivada.
Esto originalmente en la moto no venía, se agregó en la agencia, es un accesorio y que está muy bueno. Y como decía un comentario, es re práctico, vos te bajás en un supermercado, ¿eh? Un clic y estás más tranquilo para el oportunista. Pero a nosotros no nos va a servir, porque va a ser algo más por lo cual está pendiente. Sí. Entonces, con un simple candado de disco vamos a estar mejor. ¿No? Candado de disco, tenemos también otros de los cosas estos de que también se puede colocar. Una linga en U. Sí. Ese sistema que para nosotros no va a resultar muy práctico. De todos modos, la alarma es muy buena y la tenemos disponible para la venta. Si alguien la quiere, sí, perfecto. Nos consultan por las redes y la vendemos, porque nosotros claro. No la vamos a utilizar. Tal cual la sacamos, les recomendamos sí poner terminales y hacer bien las conexiones. Y más ocultas. Y tomar los consejos que le dimos, siempre que las pilas sean Sony o Panasonic, con eso funciona perfectamente. Y bueno, tenemos controles remotos nuevos, tenemos dos nuevos que los hemos ido reemplazando, porque claro, a medida de viajar y demás, a veces se cae el control remoto y adentro llevan una antena que es muy sensible. Pero nos duró 4 años, es sensible, depende. O sea, lo que interpretamos por sensible. Claro, nosotros siempre cuidamos mucho las cosas. Tenemos las pegatinas. Que ni las usamos. Tenemos las pegatinas y los tapas terminales, así que, bueno, solo por eso nosotros desinstalamos. Sí. Sí, porque hay que estar en esto y nosotros realmente, no sé, como estamos nosotros medio chiflados los dos, no vamos a estar prestando atención. La idea es salir a disfrutar y no a tener una cosa más pendiente. Bueno, este es el tema de la alarma en la moto. Si no, nosotros dijimos durante 4 años sí, y ahora para este nuevo proyecto decimos no. Esa es nuestra opinión. Si alguien quiere dejar un comentario y agregarnos más información, bienvenida sea. Perfecto. Esperamos este video les sea útil. Útil a todos los que... Si gustan seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, es Eligiendo Mi Destino en Moto, y nos ayudan un montón. Está una banda. Re bueno, porque podemos compartir opiniones, las cuales vamos a leer todas, leemos todos los comentarios. Así que participamos entre todos del video. El video no es ni de nosotros, es de todos ustedes. Exacto. Así que bueno, muchas gracias, que casi se transformó en una mate charla. Como una mate charla. Pero bueno, ¿quién dijo? Bambi. Dijo. Que vuelvan a mate charla, ya están por volver. Ya y como adelanto del próximo video se viene la presentación de la moto, porque estarán viendo en las redes sociales que van saliendo algunas fotos. Ya se está cargando combustible, sí. Hoy se pegó un buen baño. No, si ustedes supieran. Ya está lista para... Desde que llegó no dormimos al lado de ella. La primera noche fue un reencuentro. Sí. Así que bueno, ya vienen los videos. Hasta todo acá lo que tiene. El video de alarma en la moto. Perfecto. Sí, no, esperamos que les sea de utilidad este material. Perfecto. Gracias por estar del otro lado. Buena vida y buenas rutas.